Bueno, familia, partido súper importante hoy, derbi leonés entre la Cultural Leonesa y la Ponferradina. Partido muy importante, los dos equipos necesitan victoria y un lleno en todo el estadio, así que vamos para allá. Oye, una pregunta, ¿nunca os he enseñado a mi hermana? Vamos a... que quiere salir y vamos a preguntarle... Lua, ¿quién gana hoy? ¿La Culto o la Ponfe? Lua... Pon de aquí. Bueno, pues, joven macho, entonces ¿para qué me dices que quieres salir? ¿Eh? Venga. Bueno, voy a aprovechar que estoy sacando a la perrina por aquí por la universidad para contaros cuál es el plan, ¿vale? El plan es ir de tapinas ahora al húmedo, vamos a hacer un poquitín de previa y luego a las 3 vamos a recibir al equipo en la zona norte del estadio. Supongo que llegarán los jugadores en el autobús. Y allí vamos a recibirles para empezar el partido como Dios manda. Otra cosa que se me ha olvidado comentaros es que va a ser un partido de alto riesgo, declarado de alto riesgo, y supongo que habrá mucha actividad policial en torno ya no solo al estadio, sino también por el centro, me imagino, donde estén las aficiones. Y es por eso por lo que... pues no sé cómo harán los aficionados de la Ponferradina para recibir a su equipo, si se dividirán, habrá un cordón policial, lo más seguro, en el estadio. Así que bueno, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Los partidos de alto riesgo, sobre todo, se deben a los grandes desplazamientos de otras aficiones. En este caso, de la Ponferradina, van a ser cerca de 2.000 aficionados de la Ponfe los que van a estar en el Reino de León. Y luego deciros también que durante el mes de febrero se han declarado 3 partidos en España y son el Sevilla contra el Atlético de Madrid, el Barça contra el Napoli y la Cultu frente a la Ponferradina. Así que fijaros que en esos contextos nos estamos moviendo, ¿eh? Por cierto, me pasó el otro día Pedro González unos datos para hablar un poquitín del derbi. Tengo aquí la chuleta. Mira, me cuenta que desde que se inauguró el Reino de León se han disputado 10 derbis con tan solo 3 victorias para la Cultural y 4 derrotas. Y por otro lado, también comentaros que la Ponfe encadena 6 derbis sin ganar desde el año 2009. Pues así está León, plagado de gente y vamos ahora a la calle ancha donde está más gente de la Cultu con la que he quedado ahora. Había ido un poquitín a la Plaza San Martín para ver cómo estaba el ambiente y vamos a ver ahora el ambiente que hay a la llegada del estadio. Momento precioso, esta fue la llegada de la plantilla al estadio y el recibimiento por parte de la afición. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!
auténtico parador de Miguel Bañuz. Y partido completamente abierto. Vamos a ver qué sucede en la segunda mitad. Bueno, con esta preciosa imagen de la mejor catedral de España y posiblemente del mundo, despedimos el vídeo, no sin antes, bueno, sacar una conclusión de este partido. Creo que lo mejor de todo ha sido la previa. La Ponferradina se podría haber llevado perfectamente los 3 puntos del Reino de León. Finalmente un empate a 0 y nos sigue costando un mundo crear ocasiones de gol. Así que creo que es uno de los factores a tener en cuenta. Hay que mover mucho más rápido el balón de lo que lo hacemos. Y otra vez Miguel Bañuz ha sido decisivo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os deis una suscripción y hasta pronto. Chao.